va a pasar la pena. Ven, vamos a hacer pis, ven. Hola. Hola, ¿qué hay? Ah, no. Sí. Vamos a leer de Alisalen, delegados, subdelegados saharaui para Cantabria. Va a leer ahora el llamamiento de los presos y yo leeré luego el comunicado de la Coordinadora Estatal de Asociaciones para este día. El grupo de presos políticos saharauis de Gdeimizik ha anunciado su decisión de emprender una huelga de hambre en un acto extremo por reivindicar su derecho a ser liberados y para recordar la brutalidad del ataque militar marroquí y la despiadada destrucción del campamento pacífico de Gdeimizik, compuesto por ciudadanos saharauis que defendían sus derechos como seres humanos y como pueblo. Han pasado más de 5 años desde que se produjeron los hechos y durante este tiempo miles de víctimas y centenares de presos han sido sometidos a todo tipo de torturas y vejaciones, entre ellos los 23 del grupo de Gdeimizik, acusados de delitos falsos y juzgados por un tribunal militar que les condena a cadena perpetua o a penas de más de 30 años, que hasta ahora cumplen en la cárcel marroquí de Salé número 1. Por lo expuesto y debido a la represión y continua privación de todos sus derechos, el grupo de presos políticos saharauis de Gdeimizik comunican que hemos decidido entrar en huelga de hambre los días 25 y 26 de febrero como muestra de rechazo a la condena ilegal que estamos viviendo, a la detención arbitraria, al juicio militar al que fuimos sometidos y a las falsas acusaciones que cayeron sobre nosotros. Exigimos nuestra libertad inmediata y el fin del trato vejatorio al que estamos sometidos por el director de la cárcel. Nuestra huelga de hambre será considerada indefinida a principios de marzo de 2016, con la que pretendemos expresar nuestra solidaridad total con la lucha de nuestro pueblo en su reivindicación legítima al derecho de autodeterminación y para con todos los presos políticos saharauis que reclaman sus derechos fundamentales en las cárceles marroquí en las que se encuentran. Pedimos a todo el movimiento solidario, a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui y simpatizantes con la causa saharaui que muestren su apoyo respondiendo a través de notas y comunicaciones escritos en los que exijan la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis y lleven a cabo acciones solidarias orientadas a este fin. Y muchas gracias. Se ha repartido la hoja directa. Manifiesto concentraciones 12 de marzo en apoyo a los presos saharauis de Gdeimizik. Hoy 12 de marzo de 2016 se cumplen 12 días de la huelga de hambre indefinida que iniciaron los presos políticos saharauis de Gdeimizik, encarcelados injusta e ilegalmente en la cárcel de Salé, en Marruecos. Hace 5 años y medio de la detención arbitraria y 3 del juicio por el que un tribunal militar de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes de Rabat les condenara a penas que van desde los 20 años de reclusión a la cadena perpetua por su militancia política y participación pacífica en el campamento de Gdeimizik, también conocido como el campamento de la dignidad. La expresión de la venganza, de la violencia y de la ilegalidad por parte del Estado marroquí vuelve a ser respuesta a la lucha pacífica por la libertad del pueblo saharaui.
El campamento de Beleinisik, en el que miles de mujeres y hombres saharauis se concentraron en las inmediaciones de la Yur, capital del Sáhara Occidental ocupado, para exigir sus derechos, supuso en 2010 el inicio de las revueltas en el mundo árabe que cambiaron el panorama global del mundo. Una vez más, el pueblo saharaui demostró su compromiso con la lucha pacífica y con la exigencia del respeto de los derechos humanos en el Sáhara y en el mundo entero, en un paso más de su incesante lucha por la autodeterminación, por la recuperación de su territorio, hoy ocupado ilegalmente por Marruecos. Por ello, miles de personas en decenas de ciudades de todo el Estado, hoy, a través de esta movilización, nos sumamos a las reivindicaciones de los presos políticos saharauis y exigimos su libertad inmediata. Denunciamos este y todos los procesos judiciales y juicios políticos que se realizan en contra de la población saharaui por parte de las instancias marroquíes. Llamamos la atención de las Naciones Unidas y de su secretario general sobre la detención de estos presos de la que la propia organización ha reconocido como arbitraria y sobre las 651 personas saharauis que permanecen aún desaparecidas. Denunciamos la constante violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y la situación de los presos políticos saharauis en todas las cárceles de Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado. Denunciamos también las maniobras y los obstáculos puestos en práctica por el Estado marroquí contra los esfuerzos de las Naciones Unidas, tanto en el plano político como en las negociaciones para llegar a una solución a este conflicto. Solución que solo puede llegar con la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que la población saharaui decida su futuro político. Denunciamos el silencio cómplice de la misión de Naciones Unidas en el territorio, Minurso, incapaz de proteger a la población civil saharaui, y exigimos la ampliación de su mandato para promover y proteger los derechos fundamentales de la población saharaui. Finalmente, responsabilizamos a las autoridades saharauis, a las autoridades marroquíes, de las consecuencias que pueden resultar la huelga de 13 activistas saharauis, y hacemos un llamamiento a todas las personas y autoridades nacionales e internacionales a intervenir de forma urgente para que los presos políticos saharauis puedan disfrutar de todos sus derechos legítimos, particularmente su presentación ante un tribunal civil que respete las condiciones y un juicio justo, que ellos nunca tuvieron. Paz y libertad para el pueblo saharaui. Los presos políticos que llevan a cabo esta huelga de hambre son... Los lees tú, que le das mejor los nombres. نعمة الأسفاري أحمد السباعي إبراهيم إسماعيلي سيد أحمد المجيلي حسان الده بشير خدة محمد بارك الفديه عبد الله توبالي سيد عبد الله عبد الله محمد باني محمد بوريال محمد بشير بوتنجيز الشيخ منقر los demás que no los otros de los 22 que están en la cárcel de Saleh. Los demás, debido a su situación de personal de salud, no han podido hacer la huelga de hambre, entonces, pero estos sí la hacen. Y claro, es el nombre de todos ellos. Bueno, gracias a todos por asistir. Y bueno, damos por terminada la concentración. Porque ahora hay una marcha en bici contra el TTIP, que no se oye bien, que empiecen... Hay una marcha en bicicleta contra el TTIP que empieza en Valdecilla. Las personas que quieran estar por aquí y cuando pase la marcha nos podemos unir, ir con ellos hasta Educación, que está en la calle Vargas, donde va a haber una concentración a la 1:15. ¡Bravo! ¡Yeah!
pasa así. Una cosa mala, es que mira que tiene. Se puede haber puesto una foto un poco más.